Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta penúltima sesión del ciclo 2023, Nuevo Tiempo de Actuar para la Paz, organizado por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Bienvenida, que hago extensiva a todas las personas que nos siguen a través de YouTube o que puedan seguir este seminario, esta jornada en el futuro. A todos, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Vicente Salas y actualmente soy profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. Para mí es un honor y una gran satisfacción moderar esta jornada, este seminario, y quiero agradecer a la Fundación y en particular a su directora, María Jesús Luna, por la amable invitación que me han cursado. Decir que el mundo está en crisis no es nada original. De hecho, podemos decir que estamos en crisis como una situación normal. Quizá lo excepcional de estos momentos es que la situación se describe como una policrisis, es decir, que se produce la coincidencia de tres crisis en el mismo momento en el tiempo: una crisis económica que se manifiesta con los síntomas de la inflación, de alta inflación y bajo crecimiento; una crisis medioambiental con el cambio climático y la pandemia como signos visibles; y una crisis geopolítica con los conflictos bélicos y el final del multilateralismo. Las tres crisis son suficientemente importantes como para que se analicen con profundidad. En este caso, la sesión de hoy se va a dedicar a la crisis geopolítica, centrada en lo que ocurre en dos partes del mundo, Eurasia y el Indo-Pacífico, pero estoy seguro que en las exposiciones aparecerán estrechamente interrelacionados factores de naturaleza económica, medioambiental, junto con los propiamente geopolíticos. La jornada incluye dos ponencias, cada una de ellas con un tiempo máximo de 40 minutos, que se impartirán sucesivamente por los ponentes que me acompañan en la mesa, don Ignacio Fuentes Cobo y don Fernando del Aje Carretero, a quienes doy la bienvenida de nuevo a este seminario. Comenzamos con la primera ponencia, bajo el título «La región euroasiática, la geopolítica de Rusia, Irán y Turquía». Como he dicho, el ponente es Ignacio Fuentes Cobo, coronel de artillería, diplomado del Estado Mayor, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es máster en Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, graduado por el Colegio de Defensa de la OTAN de Roma y especialista en guerra electrónica. Ha sido profesor en la Escuela de Estado Mayor y en la Escuela de Guerra. Es profesor en el Máster de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU y en el Máster de Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesor invitado en distintas universidades españolas, entre ellas la Complutense, la Rey Juan Carlos y San Pablo CEU. Miembro también de la Asociación Euromed del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de París. Destaca en su extensa trayectoria haber sido analista y jefe de la sección de estrategia de la División Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto. Ha estado comisionado en el Estado Mayor de la Fuerza de Estabilización de la OTAN en Bosnia-Herzegovina y ha sido jefe de operaciones de la Fuerza de la Unión Europea en este mismo país. Cuenta con numerosas publicaciones en los cuadernos de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos y cuadernos de seguridad y defensa del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. También artículos y ponencias en diversas publicaciones nacionales e internacionales, entre otras en las publicaciones colectivas de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, derivadas de los ciclos en los que ha colaborado. Ignacio, cuando quiera, tiene la palabra. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación del Seminario de Investigación para la Paz y al Centro Pignatelli por su amable invitación para participar en este evento. Para mí es un placer y un privilegio volver a Zaragoza, una ciudad en la que me formé hace muchos años en la Academia General Militar y a la que tengo un gran cariño, ¿no? Me toca o me corresponde hablar sobre un tema que es tan apasionante como complejo, ¿no? Que es las relaciones entre tres potencias que conviven, compiten y a veces acuerdan
en una región muy complicada, que es toda la parte del Mediterráneo Oriental, el Cáucaso y el Asia Central, ¿no? Y, por tanto, en los próximos minutos, de una manera muy esquemática y también de una manera muy gráfica, porque la geografía manda y es importante poner planos, imágenes que nos permitan entender estas regiones tan complejas, vamos a tratar de interpretar cómo son las relaciones entre estos tres países, ¿no? Empezaremos por una descripción muy sencilla, ¿no? Cuando miramos estas potencias y las comparamos, pues identificamos una potencia que es mayor, que es Rusia, y dos potencias medias, que es el caso de Turquía e Irán, ¿no? En términos de peso geopolítico, es decir, en términos de extensión geográfica, de población, de riqueza y de fuerzas armadas, Rusia es más poderosa que las otras potencias, ¿no? Ahora bien, la situación de guerra en Ucrania ha devaluado el peso geopolítico de Rusia y ha realzado el peso geopolítico de otras dos potencias que hasta época muy reciente no tenían capacidad de competir directamente con Rusia, ¿no? Y, por tanto, esta, digamos, compensación se va a hacer presente en las relaciones de poder en las distintas áreas geográficas en las que van a interactuar, ¿no? Si hacemos un análisis de estas tres potencias y tratamos de identificar algunos rasgos que las identifican o que las caracterizan a las tres, pues podríamos destacar los siguientes. En primer lugar, las tres tienen una visión mesiánica de sí mismas, ¿no? Ellos son tres potencias que creen que tienen una función en la historia de la humanidad, ¿no? Y cada uno tiene su propio papel en la historia. No es un caso único, también otras potencias como los norteamericanos, los franceses o incluso nosotros en otra época también tuvimos una visión trascendental de nuestro cometido en la historia, ¿no? Los rusos, los turcos y los iraníes la tienen, ¿no? También son tres potencias que se consideran víctimas del orden liberal, ¿no? Y que, por tanto, lo cuestionan, ¿no? Cada una con intereses particulares y con ideas propias, pero las tres piensan que el orden liberal les perjudica. Algunas directamente lo rechazan, otras intentan ofrecer órdenes alternativos, como sería el caso de Rusia, y otras, como sería el caso de Turquía, pues intentan aprovechar el orden liberal en su beneficio, en defensa de sus propios intereses, ¿no? Las tres tienen regímenes políticos con un fuerte componente ideológico y con líderes autoritarios, ¿no? Tanto el presidente de Turquía, el señor Erdogan, como el de Rusia, Vladimir Putin, o como el presidente de Irán, Ali Khamenei, pues son personas que tienen una gran autoridad dentro de sus propios países, ¿no? Los tres también priman la seguridad en las fronteras y una gran parte de su comportamiento político se deriva de su preocupación por las fronteras, ¿no? Muy acentuado en el caso de Rusia, y nos ayuda a entender algunas de las guerras actuales, también el caso de Turquía, ya lo veremos en el caso de su comportamiento en países como Siria o como es en el Cáucaso con Azerbaiyán, y en menor medida, pero también el caso de Irán, también en la zona del Caspio, ¿no? Las tres también tienen ambiciones expansionistas, ¿no? Algunas con carácter puramente geopolítico, ¿no? De extender su influencia hacia regiones periféricas, y otras con un carácter más bien ideológico, como sería el caso de Irán, de extender su influencia religiosa o política a otras regiones, ¿no? Y para ello están dispuestas a emplear la fuerza, ¿no? Algunos de una manera directa y otras a través de estrategias híbridas, ¿no? Y las tres son también potencias pragmáticas. A pesar del componente ideológico, tienen un componente pragmático en su comportamiento internacional, ¿no? Son capaces de aliarse entre ellas en determinados escenarios y competir en otros, ¿no? Y estas alianzas obedecen a razones que son por cuestiones de intereses o por cuestiones de agravios más que por cuestiones puramente ideológicas, ¿no? Y, finalmente, las tres, el comportamiento geopolítico del futuro de estas tres dependerá mucho, o en gran medida, del resultado de las guerras, de la guerra de Ucrania,
para el caso de Rusia, pero también para Irán e incluso para Turquía, y de la nueva guerra que se ha abierto o que está abriéndose en Palestina, ¿no? Y de la cual también comentaré alguna cosa ahora, ¿no? Vamos a hacer una pequeña referencia muy brevemente a lo que es la geopolítica de estas potencias antes de ver cómo compiten o cómo acuerdan en determinados escenarios, ¿no? La geopolítica rusa es una geopolítica que obedece a la primacía de lograr fronteras seguras, ¿no? Y ello nos permite identificar una potencia expansionista que se ha ido extendiendo hacia el sur hasta chocar con fronteras seguras, que son los montes del Cáucaso y las cordilleras centrales de Asia, los mares del Pacífico y los desierto helado de los mares del norte, y en la parte más occidental, donde no hay esas características geográficas o climáticas, lo que han intentado es crear zonas de seguridad, espacios de seguridad, ¿no? Lo que los anglosajones llaman buffers, ¿no? O zonas tapón, ¿no? Ello nos lleva a que los rusos o Rusia ha intentado aprovechar las características que les proporciona su territorio. Por una parte, los ríos, que son vías de penetración y de expansión fáciles, sobre todo en territorio donde los ríos son muy numerosos y de mucho caudal y, por tanto, facilitan las comunicaciones y permiten la expansión desde potencias propiamente centroasiáticas hacia el sur y también hacia el norte. También la existencia de zonas esteparias, que son fáciles corredores de comunicación hacia el este, en la expansión hacia Asia-Pacífico. Y, por supuesto, el clima. El clima ha sido una ventaja que ha protegido a Rusia en momentos críticos de su historia, ¿no? Y Rusia ha sabido aprovechar esta ventaja en su beneficio, ¿no? Estas condiciones han favorecido una visión expansionista de la geopolítica rusa, que obviamente le llega a competir con potencias vecinas, en el caso que nos atañe, con Turquía y con Irán. En cierto modo, este comportamiento geopolítico obedece a lo que algunos autores realistas, como Mearsheimer, hablan del comportamiento normal de las grandes potencias, ¿no? Primero se expanden regionalmente hasta ser hegemónicas en sus zonas de interés y después lo hacen con carácter global, ¿no? Quizá el apogeo de la expansión rusa fue durante la época de la Guerra Fría, ¿no? La caída de la Guerra Fría fue un trauma geopolítico para Rusia porque perdió ese estatuto de superpotencia que había tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por tanto, toda la geopolítica, y aquí es donde va a coincidir y a competir con sus vecinos, se va a basar en intentar, en la medida de lo posible, recomponer ese espacio tan amplio que tuvieron en la época de la Guerra Fría, ¿no? A través de una asociación política, que es la Unión Euroasiática, como preferencia para la expansión, ¿no? Claro, en la Unión Euroasiática se combinan dos tipos de países, unos que son centroasiáticos y caucásicos y otros que son europeos, ¿no? La excesiva inclinación hacia países centroasiáticos lleva el centro de gravedad de Rusia muy hacia el este, hace una Rusia muy asiática, ¿no? Por tanto, para compensar esta inclinación necesitan potencias o necesitan países inclinar o incorporar a esta visión países como es el caso de Bielorrusia, fácil, y o Ucrania, más complicado, para lograr un equilibrio, ¿no? Evidentemente, con esta visión van a competir con otras potencias que tienen también una visión geopolítica propia y que también entienden que tienen derecho a sus propias zonas de interés. En nuestro caso, Turquía e Irán, ¿no? En el caso de Turquía, es una potencia revisionista que obedece a eso que en tiempos actuales se ha llamado la venganza de las potencias medias, ¿no? Son potencias que aprovechan el actual desorden internacional para emerger y prosperar, los huecos, las fallas, las zonas de fractura en el orden internacional para hacer avanzar sus intereses políticos, ¿no? Por tanto, la geopolítica de Turquía obedece o tiene un carácter oportunista de explotar conflictos, de generar tensiones en países vecinos para aprovecharlos en su beneficio o simplemente aprovecharse de los vacíos de poder. Porque en geopolítica no existen vacíos de poder. Cuando una potencia abandona una región, viene otra y lo ocupa, ¿no? Y Turquía lo ha sabido hacer muy bien, por ejemplo, ahora lo veremos en el caso de Libia, también en el caso del Cáucaso,
y quizá en el futuro en otras regiones, porque también Turquía apunta hacia un expansionismo creciente, por ejemplo, en África, en la zona del Sahel y en toda la zona del Mar Rojo, ¿no? Empleando instrumentos antiguos, el doble juego, por ejemplo, el papel de Turquía en el ámbito de la OTAN, ¿no? Es un aliado atlántico, pero con un papel muy ambiguo, ¿no? También hace una política independiente de la del resto de las naciones aliadas, ¿no? Independiente hacia Rusia, ¿no? También el empleo en determinadas ocasiones del poder blando, ¿no? Del instrumento económico, del instrumento político o simplemente del diplomático, ¿no? Por ejemplo, su papel de mediador en el Mar Negro, ¿no? A través de alianzas circunstanciales. Es capaz de aliarse en determinados momentos con los rusos en Siria y competir en otros momentos. Depende de la circunstancia concreta, ¿no? Por tanto, ese concepto del que ha dominado la geopolítica turca durante años, desde la época de Atatürk, del creador del Estado turco moderno después de la Primera Guerra Mundial, que se basaba en el concepto de que si había paz en Turquía, habría paz, si no en el mundo, por lo menos en la región, parece haberse quebrado con la nueva geopolítica turca, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una Turquía que tiene ciertas ambiciones de reconstrucción de recomposición de lo que fue el antiguo imperio otomano. No estoy diciendo que Turquía apunte o busque directamente la reconstrucción del imperio otomano, ¿no? Pero sí lo que algunos autores, por ejemplo, Davutoğlu, que fue ministro de Asuntos Exteriores, un académico reputado en Turquía, y sigue siéndolo, llamó la profundidad estratégica, ¿no? Es decir, de alguna manera, Turquía tiene que recuperar la influencia que tuvo durante la época del Imperio Otomano en las regiones próximas, como una forma de convertirse en una potencia influyente con ámbito regional y con aspiraciones de serlo global, ¿no? Y para ello aprovechar las ventajas que le ofrece la geografía y la historia. Por ejemplo, todos esos países túrquicos del Asia Central, donde hay ciertas reminiscencias de sus orígenes comunes, ¿no? Tratar de recomponer ese tipo de sentimientos identitarios y aprovecharlos en su beneficio, ¿no? Junto a esta estrategia, que es fundamentalmente terrestre, otra estrategia más naval, que es de la Patria Azul, o del Blue Homeland, o Mavi Vatan, como dicen en turco, promulgado o presentado por una serie de almirantes y muy el seno de la Marina turca, que ha tenido enorme influencia, ¿no? Y que viene a decir que Turquía debe ser dominante en los mares que le rodean, fundamentalmente en tres: en el Mar Negro, en el Mediterráneo, principalmente en el Mediterráneo Oriental, y en el Mar Rojo, pero que su influencia debe expandirse por todo el Mediterráneo y alcanzar también al Golfo Pérsico, de manera análoga a como lo fue en la época otomana. Si controla estos mares, garantiza el acceso e incluso el control de recursos vitales para la supervivencia del Estado turco y de su sociedad y la convierten o la confieren en el estatuto de una gran potencia, ¿no? También para ello preconizan algo de lo que Turquía ha adolecido en los últimos siglos, ¿no? Que es de poderío militar de calidad, ¿no? Recomponer sus industrias de defensa y utilizar sus fuerzas armadas a través de inversiones muy importantes en capacidades militares para expandir su influencia en la región, ¿no? Y finalmente utilizarse o convertirse en la referencia del Islam. Volver a ser, de alguna manera, algo semejante a lo que fue en la época otomana. El centro de referencia del Islam no debe ser Arabia Saudí, sino debe ser Turquía. Y un gesto muy simbólico fue la reapertura o la apertura de Santa Sofía como una mezquita, ¿no? Cosa que algunos la conocimos en otra época simplemente como museos, ¿no? La reconversión, la idea de Turquía ha vuelto como el país preferente o de referencia en el Islam, ¿no? Bueno, ¿y cómo va a financiar, que es uno de los grandes problemas que tienen las potencias emergentes, necesitan recursos, ¿no? Pues a través de alianzas también de circunstancias, de lo que decíamos anteriormente, ¿no? En este caso, la alianza con Qatar, que es una potencia contestada en la zona del Golfo Pérsico por sus vecinos, por Arabia Saudí y por los Emiratos, y que van a encontrar en Turquía un socio muy importante. Los turcos van a proporcionar a
Qatar protección, incluso montando una base militar en el propio Qatar, y a cambio los qataríes van a ofrecer recursos económicos a Turquía para financiar su expansión. ¿Y qué podríamos decir de Irán, como elemento geopolítico, como pivote geopolítico? Irán es un país dominado fundamentalmente por la ideología religiosa, la idea de expandir el Islam y utilizarlo como herramienta política para influir en su vecindario próximo, en los países vecinos, ¿no? En los primeros momentos de la revolución islámica del Jomeini, en los años 80 del siglo pasado, su ambición era utilizar esta herramienta en todo el mundo árabe o en todo el mundo musulmán, ¿no? Después, a medida que fueron proliferando las revoluciones suníes, lo hizo con un carácter más restringido, tratando de incrementar su influencia solamente en aquellos países que fueran mayoritariamente de confesión chií. Esto le va a enfrentar con potencias musulmanas que tengan confesiones distintas, fundamentalmente con Turquía, pero también con otros países, como es el caso de Arabia Saudí, ¿no? La ventaja de la geopolítica de Irán es la posición central, esto lo explicaba muy bien Napoleón, ¿no? Se puede mover por líneas interiores y, por tanto, ejercer su influencia en las regiones vecinas, desde Azerbaiyán hasta Irak, que tiene una mayoría chií en el sur del país, hasta Siria y el Líbano, que también tiene una importante minoría de confesión chií, incluso con predominio político, como es el caso de Siria, o incluso hacia Asia Central, aprovechando las minorías de confesión chií que existen en estos países, por ejemplo, los Hazara de Afganistán, y también a los hutíes, ¿no? Ahora hemos visto en la prensa ayer los misiles que han lanzado desde Yemen hacia el norte, ¿no? Que evidentemente tienen un origen tecnológico en Irán, ¿no? Utilizar estos países intermedios como proxies para asentar la influencia de Irán y avanzar sus intereses políticos frente a competidores más fuertes, como sería el caso de Israel, de los Estados Unidos o de Turquía, ¿no? También Irán, con eso que hablábamos de alianzas de intereses, ha llegado a una especie de alianza de intereses con Rusia. Y se ha convertido, paradójicamente, porque son regímenes absolutamente distintos desde el punto de vista ideológico, en regímenes aliados, ¿no? Brzezinski hace muchos años escribió un libro que se llamaba Visión Estratégica y decía que la peor pesadilla que podía pasarle al orden liberal era una alianza entre tres potencias, que eran Rusia, China e Irán, que estuvieran movidas no tanto por ideologías, sino por agravios, ¿no? Y eso es, en cierto modo, lo que ha pasado. Son dos naciones agraviadas, Rusia e Irán, que se van a unir frente a lo que consideran enemigos más poderosos, ¿no? No es la última composición en este orden nuevo que está emergiendo. Estas alianzas se combinan con otras, ¿no? Y, por ejemplo, con China, que es la tercera pata de esta triada geopolítica, ¿no? Y eso, evidentemente, constituye un riesgo muy importante para el orden liberal, pero también para las potencias vecinas, porque cuando te alías con una potencia, lo estás haciendo contra otra, como ahora veremos en algunos escenarios, ¿no? Vamos a entrar, visto esta idea general de las geopolíticas, de una manera muy rápida, muy sucinta, de las potencias que van a competir, vamos a ver dónde compiten, cómo lo hacen y por qué, ¿no? La primera zona de competición es el Mar Negro. Y allí, durante siglos, inicialmente fue un mar turco, ¿no? Hasta el siglo XVIII, ¿no? Con la expansión del, o más que turco, otomano, ¿no? Con la expansión del Imperio Otomano, ¿no? A partir del siglo XVIII, con Catalina la Grande, Rusia se va a extender hacia el sur, tratando de abrirse camino a través de esa geopolítica que veíamos antes, de fronteras seguras, y llegar a los mares cálidos del sur, en este caso al mar Negro, ¿no? Por tanto, ello le va a llevar a una confrontación directa con Turquía. Rusia y Turquía van a hacer 13 guerras hasta principios de este siglo, casi todas favorables a Turquía, de tal manera que de ser un mar turco, a principios de siglo, el Mar Negro se convierte en un mar
geográfico, y es el que va a conseguir ese objetivo geopolítico tan importante como era el acceso a este mar. No era el su mar preferido, porque el Mar Negro es un mar cerrado, ¿no? Pero al menos era un mar donde podía desplegar flotas de guerra. Y de ahí la construcción de la base naval de Sebastopol en Crimea y la importancia de Crimea dentro de la geopolítica rusa, ¿no? Ahora bien, frente a esta visión expansiva y casi dominante de Rusia, Turquía tiene algunas bazas importantes. La primera baza que tiene es el control de los estrechos, del Bósforo y de los Dardanelos, ¿no? Que están regulados por la Convención de Montreux de 1936, que de alguna manera limita el acceso de Turquía hacia las aguas abiertas del Mediterráneo Oriental y posteriormente del Atlántico, ¿no? Es decir, domina el tapón, el cuello de botella de la salida de Rusia hacia el Mediterráneo, ¿no? Y por tanto, eso es un activo geopolítico que Turquía puede utilizar en cualquier momento, ¿no? Te puedo cerrar los estrechos. Están regulados por esta convención, pero en cualquier caso, la convención también establece que en caso de conflicto, Turquía manda, ¿no? También Turquía tiene otra baza, que es miembro de la Alianza Atlántica. Y en estos momentos de debilidad geopolítica y de guerra, de debilidad geopolítica de Rusia y de guerra en Ucrania, Turquía puede aprovechar esta baza de tener un importante número de aliados, de 32 y posterior y 33 cuando entre Suecia, que le dan una proyección geopolítica que sin la pertenencia a esta alianza no tendría, ¿no? Y ello le permiten denominarse o autoproclamarse la Adalid de la Alianza Atlántica en el Mar Negro. De hecho, ahora mismo están en un proyecto de creación de una especie de flota naval en este Mar Negro, en teoría bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, pero detrás de ellos defendiendo los intereses geopolíticos de Turquía, ¿no? También tienen una estrategia que comentamos al principio del soft power. Turquía se ha elegido como el paladín de las negociaciones sobre las exportaciones de grano de Ucrania hacia los países del tercer mundo, y ello ha conferido a Turquía un gran prestigio en países que antes no lo tenían, y le ha permitido recomponer esa mala fama que tenía Turquía procedente de la época imperial o de la época colonial del Imperio Otomano, en una parte muy amplia del mundo, fundamentalmente en África, pero también en Oriente Medio e incluso en Asia, ¿no? A través de esta estrategia del soft power, ¿no? Ahora bien, frente a estas ventajas de Turquía, Rusia también tiene las suyas, ¿no? La primera es que Rusia puede explotar las desavenencias y los importantes conflictos territoriales que tiene Turquía en el Egeo con su vecino, Grecia. Grecia tradicionalmente ha sido un aliado de Rusia. Ahora los ámbitos de la OTAN limitan esta alianza, pero evidentemente la situación puede cambiar y Rusia puede aprovechar estos problemas territoriales entre ambos países en su beneficio. Lo mismo podríamos decir por una parte donde Turquía está peleando muy duramente, que es el Mediterráneo Oriental, ¿no? Hay una auténtica pugna geopolítica entre diversas potencias por el control de las aguas del Mediterráneo Oriental, donde hay importantísimos recursos energéticos, fundamentalmente gas. Turquía nunca ha aceptado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y no reconoce las aguas territoriales de países vecinos. Eso lleva a Turquía a una situación de potencialmente conflictiva con todos sus vecinos, en el sentido de que cada uno reivindica sus aguas de acuerdo con esta convención, mientras que Turquía reivindica las suyas amparándose en el no reconocimiento de esta convención, ¿no? Estamos hablando de recursos muy importantes, ¿no? Si algunos quisieran preguntarme, bueno, ¿de qué cantidades hablamos? Por hacer una idea gráfica, ¿no? Cuando hablamos de recursos, de lo que se sabe hasta ahora, por ejemplo, de recursos gasísticos, pues con el gas que hay ahí serviría para un país como España, por ejemplo, para satisfacer nuestras necesidades actuales durante 110 años, ¿no? Estamos hablando de recursos muy importantes desde el punto de vista económico. Y esos recursos, con esa estrategia de patria azul y de dominio de las aguas territoriales y de los recursos de las aguas vecinas y de los recursos que en ello hay, pues no cabe duda que enfrenta
a Turquía con el resto de sus vecinos. Y ahí Rusia podría aprovechar esta situación, ¿no? Rusia que tiene una base en Siria, en Latakia, y además Rusia que también tiene una presencia muy activa en un vecino de Turquía como es Libia, ¿no? Y por tanto nos movemos hacia otro escenario. Aquí se ha producido en los últimos años un fenómeno muy curioso, ¿no? A través de este carácter reivindicativo, que choca con los vecinos de ambos países, se ha llegado a una especie de repartición de los mares entre Turquía y Libia, evidentemente en beneficio de Turquía, que pone a estos dos países en ruta de colisión con todos sus vecinos, ¿no? Pero también con Rusia. ¿Por qué? Pues porque Rusia es un país que está activo en Libia desde el año 2016, ¿no? Con ese carácter oportunista que hablábamos antes de sus estrategias, Rusia va a intervenir en Libia en apoyo de una de las facciones que había en la guerra civil recorre este país desde el año 2011 hasta nuestras fechas, que es el partido del general Haftar, que domina toda la parte oriental de Libia y que también tiene aspiraciones de control del territorio, del control del país, ¿no? La intervención de Rusia, de bajo coste, porque no lo va a hacer con su ejército directamente, sino con los mercenarios, que es una herramienta muy poderosa de intervención externa, sin los riesgos añadidos de implicación de sus propias fuerzas armadas, le va a permitir a Rusia casi el control completo del país. Es más, en el año 2020, las fuerzas del general Khalifa Haftar, apoyados por Rusia y por sus mercenarios, estuvieron a punto de tomar la capital de Trípoli y, por tanto, ganar la guerra y consolidarse como la potencia dominante en un país tan sensible como es Libia, por sus recursos energéticos y también por su posición geopolítica en el Mediterráneo central, ¿no? Si no lo fueron, fue precisamente por esta competición con Turquía. Poco antes de tomar la capital, Trípoli, Turquía envía tropas, fundamentalmente también mercenarios de las milicias o de la población turcómana de Siria y también de las milicias pro-turcas de Siria, y consiguen evitar que el general Haftar, apoyado por Rusia, tome la capital, ¿no? Al final se ha llegado en Libia a un status quo, es una paz vigilante en estos momentos, desde el año 2021, pero no cabe duda que ambos países están actuando de una manera muy directa sobre Libia a través del concepto de proxies, de utilizar otros peores intermedios para hacer avanzar sus intereses, ¿no? El siguiente escenario es quizá todavía más complejo, es el de Siria, donde aquí hay todo tipo de recomposición de alianzas y de enemistades entre esos tres países, ¿no? En Siria, grosso modo, podríamos decir que existe una alianza de intereses, o si queremos, de agravios, entre Rusia e Irán, y ambos, de alguna manera, están enfrentados a Turquía, ¿no? Tanto Rusia como Irán apoyan al gobierno del presidente Assad, mientras que Turquía apoya milicias propias anti-Assad en la zona norte del país. Bueno, esto es, digamos, el diagnóstico. Si vemos las causas de la intervención o de la presencia de cada uno de estos países, obedecen a razones distintas, ¿no? El caso de Rusia es muy curioso porque Rusia va a intervenir en Siria en el año 2015, en unos momentos en los que el presidente Assad estaba a punto de ser derrocado, de perder la guerra, el momento que las milicias o los combatientes del Estado Islámico estaban en las afueras de Alepo, incluso habían tomado los campamentos palestinos que rodean de Alepo de Damasco y habían tomado los campamentos que rodean la capital. Rusia en el verano del 2015 interviene y cambia el curso de la guerra, de tal forma que el presidente Assad, de ser un claro perdedor de esa guerra, pasa a ser un ganador. De hecho, ahí sigue superviviente y cada vez más fuerte. A cambio de ello, se consolida una influencia de Rusia en este país que obedece a los intereses suyos geopolíticos de su presencia en el Mediterráneo Oriental y que se va a materializar a través de una serie de herramientas militares que son bases, una base naval en Latakia, una base aérea en Latakia y una base naval en Tartus, ¿no? En el caso de Turquía, obedece a razones de seguridad de fronteras, de seguridad, digamos, de su propio territorio nacional, ¿no?
Turquía tiene un problema con un grupo étnico, que es los kurdos, que son aproximadamente el 20% de la población y que viven en una zona a caballo de Irán, de Siria, de Irak y de Turquía, pero que predominantemente están en Turquía y que se oponen al gobierno central buscando reivindicaciones identitarias, ¿no? La posición del gobierno turco es acabar con esta contestación identitaria y definir de manera inequívoca las fronteras, ¿no? ¿Cómo las van a definir? Pues fundamentalmente cuestionándolas. Es decir, van a aprovechar, como decíamos al principio, estos vacíos geopolíticos de que no hay nadie en el norte de Siria y también estas oportunidades históricas que presenta la guerra civil de Siria para avanzar sus posiciones a través de la creación, igual que han hecho Rusia en la parte occidental de su territorio, pues Turquía en su parte oriental con la creación de unas zonas de amortiguamiento donde se expulse a los kurdos o por lo menos a sus milicias y que estén bajo el control directo o indirecto a través de milicias pro-turcas en la parte norte de Siria, a través de una serie de operaciones militares bastante exitosas. De tal forma que a través de estas operaciones que empiezan a mediados de la década pasada y se prolongan hasta nuestros días, los turcos han conseguido crear un cordón de seguridad, una zona, digamos, de apantallamiento o de seguridad en toda la zona, en toda la parte fronteriza, tanto con Siria como Irak, buscando la seguridad de su propio territorio. Si yo controlo esas zonas, desde esas zonas no la podrán utilizar las milicias kurdas del PKK para atacar en el interior de mi territorio, ¿no? Por tanto, con esta misión, que es de control de un territorio en un país que no es el suyo, que es el país Siria, que es un país cuyo presidente Assad está protegido por Rusia, llevan a una competición geopolítica entre estas dos potencias, ¿no? En el caso de Irán, también obedece a razones propias de lo que hablábamos del expansionismo ideológico. El régimen de Siria es un régimen de una minoría, que son los salawíes, que es muy parecida, son también chiíes, de una rama un poco distinta de la rama mayoritaria, que no son los dodecimanos que existen en Irán, pero prácticamente semejantes a los iraníes. Por tanto, hay una alianza de circunstancias entre esta minoría, que por vicisitudes de la historia domina el poder desde los años 70, o no antes, desde los años 60, porque ya el padre de Assad estuvo en el poder mucho tiempo, y que, por tanto, crean esa alianza de circunstancias tan curiosa y tan, digamos, antinatural entre Siria, Irán y Rusia frente a Turquía, que paradójicamente también había otro elemento interpuesto que serían los Estados Unidos también apoyando a los kurdos, ¿no? En fin, un tablero, un escenario absolutamente complejo donde cada uno hace valer sus intereses por razones distintas. El caso de Rusia es por una cuestión puramente geopolítica, de expansionismo. El caso de Turquía es por protección de las fronteras. Y el caso de Irán es por defensa de sus afines ideológicos, ¿no? El siguiente escenario, ya voy avanzando hacia el final rápidamente, sería la parte del Cáucaso. Aquí también es una cuestión de oportunidad. Esta zona, esta región, durante siglos la ha dominado, en los siglos más modernos, la ha dominado Rusia. Ha sido parte del Imperio Soviético, de la Unión Soviética, y después, con la desaparición de la Unión Soviética, también Rusia actuó como equilibrador y como mediador y también como actor principal en esta región, ¿no? La guerra en Ucrania ha debilitado la posición de Rusia y ha dado ventajas comparativas a otros actores, fundamentalmente a Turquía. De tal forma que en este escenario Turquía va a apoyar a un país de esta región, que es Azerbaiyán, con el que tiene una afinidad étnica, lingüística y política muy importante frente a los dos competidores o los otros dos competidores regionales, una Rusia en declive y un Irán, digamos, en ascendencia. ¿Cuál es el problema o el interés de Irán en esta región, que al fin y al cabo es de mayoría chií, no debería tener demasiado problema desde el punto de vista ideológico, ¿no? Aquí la cuestión es, como decíamos antes, de protección de las fronteras. Uno de los problemas que tiene Irán en esta región, aunque Irán es una población bastante homogénea, de origen persa, en esta zona, en la zona norte,
en la zona de Tabriz, en las fronteras con Azerbaiyán, la población es mayoritariamente azerí o parecida o semejante a la que existe en Azerbaiyán y, por tanto, muy semejante a los turcos, ¿no? La posibilidad de que una Turquía dominante en el Cáucaso, en Azerbaiyán, que se pueda abrir a través de Armenia camino hacia el mar Caspio y que pueda fomentar las revueltas en el norte de Irán, pues es un pensamiento que no deja dormir al régimen de Irán, ¿no? Por tanto, también de una manera antinatural, Irán, un régimen con un poderoso componente ideológico de carácter islámico y en la rama chií, va a apoyar a un país como es Armenia, que es un país cristiano, frente a otro país musulmán, como es el caso de Azerbaiyán, ¿no? Obedece puramente al pragmatismo geopolítico del que hablábamos anteriormente, ¿no? En el caso de la guerra, la ventaja favorece a Turquía. Turquía es más poderoso que Irán y aprovechado este declive geopolítico de Rusia para imponerse. Y en dos guerras, en el 2020, la última que la hemos visto hace un mes, Turquía, a través de su peón interpuesto, que es Azerbaiyán, ha conseguido ganar la guerra y casi lograr su objetivo de abrir un corredor a través del Cáucaso hacia las aguas del mar Caspio con todos los recursos energéticos que eso supone. Por ir terminando ya, nos quedarían un escenario también apasionante que es la zona del Asia Central, que es una región que Brzezinski, en un libro clásico que escribió en los años 90, Brzezinski fue consejero de Seguridad Nacional en la época de Jimmy Carter y es quizá uno de los grandes mentores del Partido Demócrata, mentores ideológicos, Partido Demócrata norteamericano, ¿no? Él hablaba de esta región, la llamaba como los Balcanes euroasiáticos. Decía que era una zona pivote dentro de ese gran tablero de ajedrez que era la región euroasiática, ¿no? Y decía, bueno, ahí van a competir todas las potencias que quieran lograr una cierta primacía regional o global, ¿no? Y la que se imponga ya ganará en esa zona de pivote y, por tanto, podrá imponerse, si así lo pretende, en toda la región euroasiática y con ello lo convertirse en una potencia global. Bueno, en esta región van a competir estas potencias y otras entrantes. Hay una potencia que se va o que se ha ido, que son los Estados Unidos, después de Afganistán, con la salida del 2021, y otra potencia que entra, que es China. En este juego, en estas tres alianzas, hay otro cuarto jugador, ¿no? Por tanto, una potencia ida, Estados Unidos, una potencia en declive, que es Rusia, una potencia que no interviene todavía de una manera muy activa, que es Irán, y dos potencias que compiten por este territorio que van a ser Turquía y China. Evidentemente, ahí también hay un gran juego energético, de recursos energéticos. Quien domine esos recursos energéticos tiene una gran ventaja también en el tablero de ajedrez euroasiático. Aquí Turquía tiene la ventaja de lo que ellos denominan el asianismo, ¿no? O sea, aprovechar sus minorías nacionales, o más o menos de origen túrquico, que existen en estos países, para avanzar sus intereses políticos. Pero frente a esos, China tiene una ventaja poderosísima, que es su músculo económico y su poder militar, ¿no? Su ruta de la seda, ¿no? El Belt and Road Initiative, ¿no? Que atraviesa estos países, le convierte en un elemento dominante y una potencia dominante en esta región, ¿no? De hecho, si Turquía no ha avanzado más en esta región, es porque ha sido China y no Rusia ni Irán las que han intervenido de contrapeso, ¿no? Y finalmente nos quedaría Palestina, ¿no? Que es el escenario nuevo que se está abriendo actualmente y en el cual la recomposición de alianzas y de antagonismos todavía no lo hemos visto de una manera muy clara, pero ya empiezan a apuntarse, ¿no? Sabemos que Irán apoya de una manera absoluta a los palestinos y que incluso están dispuestos a ir a la guerra por este país, por lo menos a través de las declaraciones retóricas de sus líderes, ¿no? Y ahí está la bandera negra en lo alto del santuario Rasabi, ¿no? En Jorasán, que es un signo de que solo se pone cuando cuando Irán va a ir a la guerra, ¿no? En el caso de Turquía es más ambiguo, porque desde el punto de vista geopolítico, Turquía ha tenido una relación recompuesta con Israel y el año pasado llegaron a reanudar de una manera plena sus relaciones. Por tanto, digamos, son aliados
geopolíticos hasta cierto punto, ¿no? El problema de Turquía es que la calle o la opinión pública opina de otra manera, es mayoritariamente pro-palestina, ¿no? Y habrá que ver cómo gestionan esta diferencia o esta diferente percepción entre la opinión pública, entre la población y sus élites dominantes, sus gobiernos, definirse en esta región, ¿no? Por tanto, una posición un tanto ambigua, ¿no? Y el caso de Rusia es quizá más pintoresca, ¿no? Porque es quizá el único país en el mundo que tiene buenas relaciones con ambas partes. Tiene buenas relaciones con Israel y tiene buenas relaciones con los palestinos, ¿no? De hecho, hace unos días presentaron una iniciativa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Plan de Paz que no fue aprobada, ¿no? Por tanto, nos encontramos en una circunstancia, en una situación en donde estas potencias se van definiendo en este escenario tan complejo y donde van apuntando hacia dónde irán sus intereses. El caso de Irán es muy definido, el caso de Rusia depende de cómo gestione la opinión pública y en el caso de Rusia serán oportunistas, irán en favor de uno o de otros en función de la coyuntura local y siempre que permita avanzar sus posiciones en otros frentes preferentes, como es el de Ucrania, frente a otros competidores más peligrosos y más decididos, como son los Estados Unidos o como son los propios europeos. Y con esto, creo que estoy en tiempo exacto, ¿no? Y pues creo que puedo dar por terminada esta visión, un poco rápida, porque evidentemente son zonas muy complejas, pero que al menos he procurado no dejarme ningún elemento fuera de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la segunda ponencia, el Indo-Pacífico y la dinámica geopolítica asiática, que va a impartir Fernando del Aje Carretero. Es profesor titular de Relaciones Internacionales y director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola de Andalucía. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Keio, en Tokio, y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido con anterioridad profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, en distintos programas universitarios de posgrado y docente en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Asimismo, ha sido profesor de Seguridad en Asia-Pacífico, en el Instituto Universitario General, profesor de Seguridad en Asia-Pacífico, sí, en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED y profesor invitado de la Universidad Nacional de Yokohama. En la esfera profesional ha sido subdirector de la revista Política Exterior, director de la Casa de Asia en Madrid y director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid. Sus principales áreas de investigación son geopolítica, globalización y orden mundial, relaciones internacionales y seguridad en Asia, y el ascenso de Asia y China y sus implicaciones internacionales. Cuenta con numerosas publicaciones en distintos medios y entre ellos en la serie Estudios para la Paz de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. También ha participado en numerosos proyectos de investigación y congresos sobre los temas mencionados. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esa detallada presentación. Buenas tardes, es un placer estar en esta casa de nuevo y antes que nada me gustaría, además, con un viejo amigo como es el coronel Fuente Cobo, que no sé cómo ha hecho para en tan poco tiempo poder explicar tantas cosas tan complejas. Antes que nada, me gustaría felicitar al Seminario de Investigación para la Paz por su 40º aniversario. Parece mentira al seminario, a todo su equipo y muy especialmente a Jesús Mari Alemany por su dedicación y por su amistad de tantos años. A mí me toca hablar de algo que no existía hace 40 años, el Indo-Pacífico. Era un término que sencillamente no existía. Vamos a empezar a mover las diapositivas. Hace 40 años tampoco había terminado la Guerra Fría, ni China apenas estaba saliendo del maoísmo. La historia del mundo ha cambiado mucho y una de las razones de ese hecho tiene que ver con la transformación
de Asia, el continente que se ha convertido en el centro de gravedad de la economía mundial y también en el epicentro geopolítico hoy del planeta. Y, naturalmente, esa transformación debe mucho, a su vez, a ese gigante que está ahí en medio de la región. Es la única potencia contigua con todas las subregiones asiáticas, ese gigante económico, tecnológico, político, diplomático y militar que es China. El ascenso de Asia nos afecta de manera muy directa a Occidente, relativiza nuestro peso en el planeta y especialmente los europeos. Pero pensemos también en los aspectos positivos que ha tenido este crecimiento asiático. Por ejemplo, los centenares de millones de personas que han salido de la pobreza en China, menos en India, también en el sureste asiático. Muy buena parte del aumento de las clases medias en el mundo van a ser en el continente asiático. Otro dato significativo muy importante es la estabilidad estratégica de la región. No ha habido ninguna guerra interestatal desde que China invadiera Vietnam en 1979. Fue una breve guerra fronteriza. Pero esa historia de éxito económico y de estabilidad estratégica está hoy sujeta a nuevas presiones. El crecimiento no desaparece, aunque China, la economía china, comienza un nuevo ciclo, pero de manera general hay un problema grave demográfico, un rápido envejecimiento de la población en China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia tienen el mismo problema. Empeora la desigualdad, se multiplican los problemas sociales, hay una regresión democrática, si es global también la hay en Asia, y se multiplican las fuentes de inestabilidad. Este gráfico, me alegro de tener una pantalla tan grande, porque de manera, yo creo que extraordinaria, se refleja muy bien todo lo que tenemos que hablar esta tarde. Está inspirado en uno parecido de 1904. No podemos detenernos, haría falta una lupa también para ver cada personaje, pero es una maravillosa descripción de todo lo que está pasando en la región y de la que tenemos que hablar. Conflictos heredados de la Guerra Fría. Taiwán, la división de la península coreana, las disputas marítimas en el mar de China Meridional y en el mar de China Oriental, la rivalidad India y Pakistán, amenazas transnacionales, conflictos internos, una creciente militarización. Ahí tienen un mapa con los principales conflictos de los que tendremos que hablar a continuación. Un aumento al alza de los presupuestos de defensa, una militarización. Son países más ricos, son países que dedican más recursos a sus capacidades militares. En una región en la que están 7 de los 10 mayores ejércitos del mundo y 6 de las 9 potencias nucleares. Por resumir, nos encontramos en una etapa de incertidumbre, de inseguridad, de vulnerabilidad compartida y la principal variable de ese hecho es, por supuesto, la rivalidad entre China y Estados Unidos. El ascenso de China ha alterado la estructura económica, pero también la estructura geopolítica de Asia, provocando la reacción de Estados Unidos y de todos los demás. Y esto es lo que explica ese concepto del Indo-Pacífico. Un breve paréntesis para decir algo que apuntaba el coronel Fuentecobo al terminar su intervención. No piensen ustedes en China como un país de Asia Oriental. China es un país también eurasiático. Es más, es el país que más está reconfigurando Eurasia. Y su política eurasiática no se puede separar de su política hacia Estados Unidos y, por tanto, también de los europeos. Nos afecta de manera directa. Pero vayamos directamente al Indo-Pacífico. ¿Qué es el Indo-Pacífico? ¿Es una región? ¿Es un concepto? ¿Es una estrategia? En realidad, las tres cosas a la vez, pero para nadie hay una misma definición del término. Lo que representa, y en eso es lo que quiero hacer hincapié, es una nueva conceptualización de Asia. Es una realidad geográfica por una razón, porque India forma parte del concepto. India no formaba parte de la idea o del término Asia-Pacífico.
tampoco Asia Meridional en su conjunto. En segundo lugar, porque expresa bien la interconexión entre el Índico, entre los dos océanos. Y esto incluye algunas de las líneas de navegación, algunas no, las líneas de navegación más importantes del planeta en términos comerciales, también efecto de recursos energéticos y también por interacción estratégica entre sus principales actores. India mira cada vez más hacia Asia Oriental y Asia Oriental y China en particular mira cada vez más hacia el subcontinente indio. Pero el Indo-Pacífico es también una referencia normativa, el Indo-Pacífico libre y abierto, un término utilizado por primera vez por el primer ministro japonés, asesinado el año pasado, ya había dejado de ser primer ministro Shinzo Abe. Esta es la idea de que esta región, este orden regional, debe estar basado en el Estado de Derecho y en valores liberales. Estados Unidos le compró la idea a los japoneses, pero para Estados Unidos es algo más, es una estrategia. Es su estrategia de contraequilibrio o abiertamente de contención de China. Y este término se ha extendido con rapidez. Todo el mundo tiene hoy una estrategia Indo-Pacífico, salvo China, que percibe naturalmente que es algo dirigido contra ella. La paradoja o la ironía es que no hay nada más Indo-Pacífico que la ruta de la seda marítima. Quizás sea la ruta del Indo-Pacífico con características chinas, como lo ha llamado uno de los que más, de los principales estudiosos del concepto del Indo-Pacífico. Por resumir, Indo-Pacífico expresa sobre todo la competición en marcha entre dos conceptos opuestos e incompatibles sobre la reconfiguración del orden asiático, la de China por un lado y la de Estados Unidos con sus aliados por otra. Y de esta rivalidad tenemos que hablar a continuación. No podemos entrar en el análisis cronológico de esa rivalidad. Seguramente partió entre 2009 y 2010, con posterioridad a la crisis financiera global. Fue a partir de entonces cuando resultó evidente el poder económico de China y la percepción china de que Estados Unidos había entrado en declive. Fue durante la administración Obama, en 2011, cuando se anunció el pivot o política de rebalance hacia Asia, seguido por un giro hacia la competición entre Estados Unidos y China en 2014-15, un giro hacia la confrontación directa bajo la administración Trump y hoy una posición que en gran medida ha mantenido el presidente Biden con matices. Analicemos cada uno de estos dos actores. Toda la región se ha vuelto hoy más dependiente de China, tanto en el terreno económico como en el estratégico a efectos de reajustar sus respectivas estrategias de seguridad. China es la mitad del PIB de Asia y esa es la verdadera fuente de su poder político. Ocupa una posición central en las cadenas regionales y globales de valor. Su mercado interesa a todo el mundo, incluso a los que sospechan y temen ese mayor poder chino. Su capacidad financiera, nadie tiene la reserva de divisas chinas ni esa liquidez. Todo el mundo, sobre todo en el mundo emergente, quiere ser amigo de China. Socio comercial de más de 150 y tantos países del mundo. China está propiciando la integración económica regional a través de grandes megaacuerdos de comercio. No le voy a dar los nombres por lo aburrido que suenan. La ruta de la seda, que también se ha mencionado antes, todo eso está diseñado para asegurar la sostenibilidad del crecimiento chino, para expandir su mercado de exportación, para promover el uso del yuan frente al dólar y también para promover sus estándares tecnológicos, quizá el principal campo de batalla con Estados Unidos. China ha acompañado su proyección económica con el desarrollo de sus capacidades militares. Ahí tienen ustedes en ese gráfico el aumento del presupuesto de defensa chino en los últimos 20 años. Este mayor gasto en defensa se concreta en particular en sus capacidades navales, sus capacidades de misiles, su arsenal nuclear. El Pentágono acaba de hacer público, creo, su
la última edición de su informe anual sobre las Fuerzas Armadas Chinas, y el propio Pentágono cambia su estimación sobre el aumento del arsenal nuclear chino de un año para otro a gran velocidad. Hace dos años pensaba que lo iba a duplicar, el año pasado dijo que lo iba a cuadruplicar y ahora ya se estima en unas 200 cabezas nucleares. Por no olvidar tampoco el revisionismo territorial chino. ¿En qué consiste, que ven ustedes ahí en ese mapa, el desarrollo de sus capacidades navales como un imperativo estratégico fundamental para romper lo que los estrategas chinos, aunque en realidad el término viene de Estados Unidos, lo que llaman la primera cadena de islas, esa barrera del archipiélago japonés al filipino, pasando por Taiwán, que interrumpe el acceso libre de la Armada China a las aguas del Pacífico Occidental. Visto desde la perspectiva china, este gráfico es mucho más útil para entenderlo tal como lo ven ellos. Haber adquirido capacidades para desafiar la tradicional primacía marítima de Estados Unidos en el Pacífico es, de hecho, la principal causa de la alteración del equilibrio estratégico en la región. Y esto es lo que hace o explica por qué Taiwán y las reclamaciones territoriales en los mares de China meridional y oriental son tan importantes. El conjunto de las acciones chinas revelan que China quiere reconfigurar unilateralmente la arquitectura económica y de seguridad de Asia con el fin de crear un orden regional sinocéntrico, porque eso dependerá también sus posibles ambiciones de desempeñar un papel central en el sistema global. Y esto, esas maniobras, ese aumento del poder, ha conducido naturalmente a la reacción de los demás, empezando por Estados Unidos. Si China quiere empujar a Estados Unidos de Asia, Estados Unidos no se va a dejar, no está dispuesto a dejar que China domine la región. Si Estados Unidos pierde su tradicional primacía en Asia, lo que estará en juego es su propio estatus global. La primera señal, el cambio después de siete administraciones americanas sucesivas en su política china, arranca con la administración Trump, diciembre 2017, la primera estrategia de seguridad nacional de su administración, y por primera vez Estados Unidos, en un documento oficial, introduce el término del Indo-Pacífico. Un mes más tarde, en la estrategia de defensa nacional, dos meses después de la estrategia de seguridad nacional, dice: en la región del Indo-Pacífico se está desarrollando una competición geopolítica entre visiones opuestas del orden internacional. China es una potencia revisionista que promueve una perspectiva antitética a los valores e intereses de Estados Unidos. Nunca hasta entonces Estados Unidos se había pronunciado en esos términos con respecto a China. La estrategia de defensa nacional, como les decía un mes más tarde, diría: China busca la hegemonía regional a corto plazo y el desplazamiento de Estados Unidos para obtener la preeminencia global en el futuro. En mayo del 18, el mando de Estados Unidos en el Pacífico pasa a llamarse Indo-Pacific Command, y en junio del año siguiente Estados Unidos aprueba la primera estrategia Indo-Pacífico desde 1998. Ha cambiado mucho la administración Biden la política de su antecesor. Hay una gran línea de continuidad. La estrategia Indo-Pacífico, febrero del año 22, del año pasado, y en octubre del mismo año, la estrategia de seguridad nacional, también la estrategia de defensa nacional, incluye, entre otros, este párrafo. La República Popular China es el único competidor con la intención de reconfigurar el orden internacional y cada vez más con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. La administración Biden contempla varios frentes simultáneos. En el terreno comercial, mantiene básicamente las sanciones impuestas por Trump desde la primavera de 2018. En el tecnológico ha ido mucho más lejos.
para sorpresa de China, prohibiendo la exportación de semiconductores avanzados y los equipos para producirlo. Este es un daño potencialmente enorme para China, tanto en el salto cualitativo que tiene que dar para su crecimiento económico, que depende básicamente de la innovación y la tecnología, pero también en el salto cualitativo en sus capacidades militares. Todo apunta a esos semiconductores avanzados, que como muchos de ustedes sabrán, su gran mayoría se produce en un único lugar y por una única empresa. En el terreno diplomático, la Administración Biden ha reforzado de manera extraordinaria la coordinación con los aliados y socios, no solo en Asia, también con los europeos. Entre otras iniciativas, no estoy seguro de tener aquí esa diapositiva, no. A principios de 2021 se revitalizó el diálogo cuadrilateral de seguridad, el QUAD. Se anunció luego un nuevo acuerdo con Reino Unido y Australia para suministrar submarinos nucleares a este último país. Se han reforzado las relaciones con Japón de manera extraordinaria y parte de eso es la nueva estrategia de seguridad de Japón anunciada en diciembre del pasado año. Japón duplicará su gasto en defensa, se convertirá en el tercer mayor presupuesto de defensa del mundo hacia 2027 y adquirirá una capacidad de respuesta directa al ataque de un adversario, algo que parece chocar con la prohibición del artículo 9 de la Constitución. Avanza la asociación estratégica entre Estados Unidos e India de manera acelerada. Y para contar con los aliados europeos, solo hay que recordar la cumbre de la OTAN en Madrid, junio del pasado año, donde asistieron invitados por primera vez los AP4, los cuatro socios del Asia-Pacífico, y se incluyó una referencia a China, no recuerdo los términos exactos, a China como desafío sistémico a la alianza. En abril de 2023, este mismo año, Filipinas ha dado su visto nuevo a cuatro nuevas bases norteamericanas en el archipiélago. Agosto de 2023, Camp David, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acuerdan un nuevo mecanismo permanente trilateral. Mes pasado se ha concluido una asociación estratégica con Vietnam. ¿Recuerdan ustedes la guerra de Vietnam? Hoy es el primer ministro de Vietnam quien visita al presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Y no es que se haya convertido en una democracia, precisamente. Las islas del Pacífico Sur. China firma un acuerdo, pues va a Estados Unidos detrás y firma otro. China lo firmó con las Islas Solomon y Washington con Papúa Nueva Guinea, ampliando los acuerdos que ya existen con Palau e incluso Micronesia. Es decir, que la administración Biden no solo está reforzando sus alianzas tradicionales en Asia, sino que está recurriendo a un nuevo modelo para dar un mayor papel a sus socios en la región y para que tengan sus propias capacidades y puedan relacionarse directamente entre ellos en el terreno de la seguridad, no como ocurrió durante la Guerra Fría. Por resumir, los dos gigantes actúan convencidos de que el uno representa una amenaza para el otro. Ninguno tiene mucho margen de concesión y el resultado es que nos encontramos con un escenario de enfrentamiento que recuerda mucho al contexto previo a la Primera Guerra Mundial. Y sitúa al mundo ante el entorno más peligroso que ha vivido desde 1945. No es Ucrania, no es Oriente Próximo, pero es aquí donde está en juego la estructura del sistema internacional. ¿Cuáles son los grandes puntos de confrontación? Taiwán. ¿Es Taiwán el lugar más peligroso del planeta? Hay quien lo piensa. Es un problema con una larga historia. Hablamos de conflictos heredados de la Guerra Fría, pero que hoy no podemos ver con la lógica de la Guerra Fría, sino desde el prisma de la rivalidad entre Estados Unidos y China, fundamentalmente. Para China, la reunificación es algo que está vinculado a la legitimidad misma del Partido Comunista. Para Estados Unidos no es solo un problema moral y político de compromiso con una democracia. Taiwán tiene una enorme importancia geopolítica. Es parte de la primera cadena de islas, como hablábamos antes, es clave para el estatus regional de Estados Unidos, para la credibilidad de las alianzas de Estados Unidos y, por supuesto, es decisivo para la economía global, por las razones que mencionamos antes, por ejemplo, en relación con la fabricación de semiconductores avanzados. Las tensiones han ido a más entre los dos lados del estrecho desde 2016. Cuando el Partido Democrático Progresista, pro-independentista,
teóricamente, por lo menos según sus estatutos, ganó. Los chinos, chinos. ¿Seguimos? Bueno. ¿Quieres seguir? Vamos a intentar resolverlo, pero no sabemos cómo. No tenemos ni idea de por qué ha pasado y no ha pasado nunca. Ya se paró solo. Bien, pues les hablaba de cómo después de las elecciones de 2016, que dejó de ocupar el gobierno el Kuomintang, el Partido Nacionalista, que había sido una etapa de cierta estabilidad con Pekín, se pasó a la situación inversa. Y hablamos de tres grandes circunstancias que han transformado la estructura del problema. Muy rápidamente, primero, China es hoy muchísimo más poderosa. El equilibrio militar entre ambos lados del estrecho hoy claramente está a favor del continente. Pekín cada vez está más impaciente, sobre todo el presidente Xi Jinping. Repite una y otra vez que este es un problema que no se puede dejar pasar de generación a generación y forma parte de su legado histórico, él lo interpreta así, que es un tema irrenunciable. Y China recurrirá a la fuerza si se considera que es necesaria. La cuestión es qué es necesario para recuperar Taiwán. A esto se suman otras dos circunstancias. Una primera, y además eso va acompañado de una presión enorme, una incursión tras otra militar. Tenía por aquí la cifra, no solo que haya más de 2.000 misiles apuntando a Taiwán desde el continente, en 2022 hubo 1.700 incursiones en el espacio aéreo taiwanés, un 80% más que el año anterior. Y no debe recordar ahora las maniobras cuando a la señora Pelosi se le ocurrió visitar Taiwán el verano pasado. Les decía que había dos asuntos más a considerar. Uno, ¿qué hace Estados Unidos? La política de ambigüedad estratégica formulada desde la aprobación de la Ley de Relaciones con Taiwán por el Congreso de Estados Unidos en el año 79 sigue siendo sostenible. Hay americanos que consideran que hay que ser más explícito, que eso puede prevenir un conflicto, asegurando que Estados Unidos intervendría en caso de un ataque chino a la isla. Biden dijo una vez que Estados Unidos, por supuesto, intervendría de darse ese caso. No fue un error porque tuviera 80 años o cerca de 80 años, es que lo ha dicho cuatro veces, es decir, que no parece que sea un error. Y lo que nos importa es lo que piense China. Y China, naturalmente, piensa que Estados Unidos está cambiando su política y está abandonando la política de una sola China, aunque cada vez que el presidente Biden hace esa declaración, el Departamento de Estado, inmediatamente después, dice que para nada Estados Unidos ha abandonado su política. Una cuestión más a añadir, la política interna taiwanesa. La democracia en la isla ha reforzado la identidad local sobre la base del orgullo de su éxito democrático. Taiwán es hoy quizá la democracia más viva, más plural, más abierta que haya en Asia y cada vez menos taiwaneses se consideran chinos o chinos taiwaneses. En números redondos, yo creo que tienen ustedes ahí los datos más recientes, de hecho hasta
hasta junio de este año. En términos redondos, casi 2/3 de la población se consideran hoy taiwaneses, el 30% taiwaneses y chinos, y menos del 3% solo se consideran chinos. Y esta es la realidad. Pekín ve cómo la posibilidad de una reunificación pacífica se aleja cada vez más. Y si el statu quo es insostenible, pues aumenta el riesgo de una escalada de tensión o de un accidente que conduzca a un choque. Hay muchos en Estados Unidos que ya no piensan en si habrá o no un ataque chino, sino cuándo y de qué manera. Y no hablamos de cualesquiera personas. El anterior responsable del mando del Indo-Pacífico, por ejemplo, el almirante Davidson, ante el Senado de Estados Unidos dijo que China puede intentar hacerse con la isla en los próximos 6 años. Esto lo dijo hace 2. El director de la CIA este mismo año dijo que el presidente chino ha exigido a las Fuerzas Armadas que estén preparadas para hacerlo hacia 2027, aunque añadió que eso no significa que esté seguro de que vayan a hacerlo. Pero la amenaza es real y nada apunta a un escenario de relajación. Insistamos en la idea de que esta es una cuestión que no afecta solo al futuro de Taiwán, sino al futuro del orden regional y de la economía global, aunque el presidente francés dijera a su vuelta de Pekín en abril que los europeos no tenían ningún interés en la cuestión. Taiwán no es el único asunto importante en los planes de Pekín. Sus ambiciones también incluyen la erosión militar de Estados Unidos mediante el control del mar de China Meridional. Esta es una cuestión compleja, pero por resumir, China dice que desde tiempo inmemorial todas las islas del mar de China Meridional le pertenecen y, por tanto, todas las aguas territoriales adyacentes a dichas islas. Filipinas atrevió a ir al Tribunal Permanente de Arbitraje contra China y le dio la razón, en el sentido de que esas son aguas internacionales y, por tanto, ni siquiera todas las islas son islas según la definición del derecho internacional. El mar de China Meridional es un mar semicerrado, eso nunca estuvo bien resuelto por la Convención de Naciones Unidas sobre derecho del mar, pero el caso es que Estados Unidos también dijo que la libertad de navegación al mar de China Meridional es un interés nacional de Estados Unidos y China se puso muy nerviosa sobre este asunto. China dice que esto es un interés nacional de China, término que solo aplicaba a Xinjiang y Tíbet, ahora también lo hace a este espacio marítimo, e incumpliendo una promesa hecha personalmente por Xi a Obama, ha estado construyendo islas artificiales y militarizando dichas islas. Hablamos aquí hay recursos marítimos, hay recursos de pesca, pero lo más importante es lo que está en juego desde el punto de vista estratégico. China amplía su perímetro de defensa, con lo cual demuestra su voluntad de controlar esa periferia marítima. Sabe que el tiempo juega a su favor, intenta la técnica del salami, dicen los estrategas, y poco a poco cambia la situación de facto sobre el terreno. Y pone a prueba la voluntad de Estados Unidos. Lo está diciendo, sí, insistes en hacer operaciones de libertad de navegación en mis aguas, que yo considero no tienes derecho, puedes provocar una tensión. Y si me niegas lo que yo considero como mis derechos a ejercer ese dominio, el precio puede ser el conflicto abierto. Es decir, pone a prueba la voluntad, sobre todo, de esa potencia que considera en declive. Y lejos de avanzarse en algún relajamiento de tensión, por supuesto que hay un código de conducta, por supuesto que se habla en el marco de la ASEAN, pero no hay una voluntad de China de dar marcha atrás en lo que es un claro control de ese espacio marítimo. Este verano la línea de 9 puntos conforme a las cuales definía lo que considera suyo, y esto aparece en los pasaportes chinos, en los mapas que se enseñan a los niños en los colegios, etc., el mapa de 9 puntos ha pasado a ser 10. Y ahora hay un 10º que incluye la costa oriental de Taiwán. Otro problema, el mar de China Meridional, perdón, oriental. Aquí hay otras pequeñas islas, en realidad son 5 islas y 3 peñascos, todos ellos deshabitados, cuya soberanía China reclama a Japón. Son islas que Japón gestiona desde 1895, tras derrotar a China en la guerra chino-japonesa de aquella época.
Aquí también nos encontramos con una presión enorme de China sobre Japón militar. Estas ahí tienen las cifras actualizadas hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre de este año, sobre las incursiones chinas en aguas cercanas a las islas Senkaku. Este es un problema que ha puesto a prueba no solo la relación bilateral, sino que se ha conducido a los cambios muy importantes en la política de seguridad de Japón. Ha conducido a una mayor militarización, por lo menos a un riesgo de choque, claro, como pasó sobre todo en 2014, pero también aquí hay un tercero en juego, como en Taiwán. Y así como sobre Filipinas, ningún presidente de Estados Unidos ha dicho que su alianza incluya la defensa de aquellas islas que teóricamente pertenecen a Filipinas, en el caso de las Senkaku, tres presidentes norteamericanos ya han dicho de manera explícita que estas islas están cubiertas por la alianza Japón-Estados Unidos. Si la soberanía de las islas Senkaku es un interés nacional de Estados Unidos, es discutible. Pero, como siempre, China pone a Estados Unidos a prueba con respecto a la credibilidad de sus compromisos con los aliados. Un problema más, la península coreana. Este es otro lugar donde se está deteriorando la situación, el panorama de seguridad. Podría producirse un choque como resultado de un enfrentamiento entre las dos Coreas, pero también de una implosión del régimen. Las dos Coreas están divididas, nunca se firmó la paz, como muchos de ustedes sabrán, solo un armisticio, y las dos Coreas quedaron divididas por lo que se llama la zona desmilitarizada, irónicamente llamada así, porque es la zona más militarizada del planeta, esos 2 kilómetros que separan a las dos Coreas. Ha habido etapas de calma, ha habido grandes etapas de tensión, que quizá aumentaron desde 2010, hubo un incidente en el que una corbeta surcoreana fue golpeada por un proyectil lanzado por un submarino norcoreano en el que murió casi la mitad de la tripulación. Otro disparo de artillería acabó con la vida de varios soldados surcoreanos. Hubo un año especialmente tenso que fue en 2017, cuando el presidente Trump dijo que iba a desplegar un fuego y una furia nunca vistos, pero luego se vio con el líder norcoreano hasta 3 veces. En todo este tiempo, nada se ha avanzado en materia de desnuclearización. Corea del Norte ha realizado hasta la fecha 6 ensayos nucleares, se espera un séptimo desde hace cierto tiempo. Corea del Norte ha aumentado de manera extraordinaria su arsenal de misiles, contando incluso con misiles hipersónicos. Esa no es el anuncio de la próxima película de James Bond, ese es el joven líder norcoreano presumiendo de su último y peligroso juguete, un misil intercontinental. ¿Con qué nos encontramos con la península coreana? Porque además ha prometido, ha exigido a sus fuerzas armadas que va a aumentar masivamente su arsenal nuclear y la producción de armamento nuclear táctico. Hay 2 factores que han transformado el equilibrio estratégico en la península. Primero, que el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear es irreversible, y lo de menos es que lo haya recogido en la constitución del país. Pero, por otro lado, en este contexto geopolítico que vivimos hoy, del que se ha hablado antes tan largamente, China y Rusia encuentran motivos para seguir protegiendo al régimen de Kim Jong-un. Y esa rivalidad la está aprovechando para seguir desarrollando ese arsenal nuclear y de misiles. Corea del Norte carece de todo incentivo para negociar, mientras que la capacidad de los demás, de la comunidad internacional, para contener el problema es cada vez más limitada. Corea del Norte ha consolidado un cambio unilateral del statu quo, agravando, por tanto, la amenaza que representa para la estabilidad global. Y creía que no iba a poder en 40 minutos, pero llego a la conclusión, o estoy llegando a la conclusión. Bien, nos encontramos, por tanto, con una intensificación de las rivalidades geopolíticas, un aumento de las tensiones con respecto a los conflictos tradicionales de la región, aumento sostenido de los gastos en defensa, crecimiento del arsenal nuclear, los avances en tecnología militar. Nos encontramos ante un escenario de competición estratégica que se va a mantener durante un tiempo.
No dejemos de mencionar que otro motivo de preocupación es el hecho de que no existen los mecanismos regionales para gestión de crisis o para avanzar hacia la paz y la estabilidad regional. Hay muchas instituciones, ahí tienen un gráfico de varias de ellas, pero ninguna de ellas tiene capacidad para resolver estos problemas. Y, de hecho, la reconfiguración de la arquitectura de seguridad asiática es uno de los principales ejemplos de la competición entre esas grandes potencias. China quiere un orden panasiático, por supuesto, con ella en el centro, a través de lo que denomina nuevo concepto de seguridad asiático y que más recientemente, en febrero de este año, le ha dado forma a través de lo que denomina la Iniciativa de Seguridad Global, que acompaña a su vez a la Iniciativa de Desarrollo Global que presentó el año pasado y la Iniciativa de Civilización Global, un conjunto de instrumentos conceptuales que en realidad se ponen en evidencia cuando vemos en Oriente Próximo cómo ha reaccionado China y cómo carece en realidad de todo margen de influencia en la región, salvo quizá sobre Irán, con quien para no enemistarse no puede denunciar a Hamas de manera explícita. Pero este es un juego no solo retórico y de batalla de relatos. China avanza en gran medida en lo que quiere, por lo menos en el terreno económico. Si China quiere un orden sin Estados Unidos, Estados Unidos quiere ese Indo-Pacífico libre y abierto del que hablábamos antes, que ha ido dotando de instrumentos diversos, el Quad, el AUKUS, el mecanismo, la Ruta de la Seda, forma parte también de esos movimientos estratégicos que no solo económicos chinos. El diálogo cuadrilateral de seguridad, el AUKUS, el acuerdo con Corea del Sur y Japón. Nadie en Asia quiere tener que elegir entre Estados Unidos y China. Hablamos mucho de los dos, pero no menospreciemos la capacidad que tienen las potencias medias de la región, India, Australia, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia. Hablamos de países muy grandes que también tienen un interés en que la dinámica regional no se limite a la rivalidad entre esos dos grandes. Pero resulta difícil evitar la conclusión de que esos dos grandes bloques se están formando y quien está provocando su formación es China. Para China, la culpa de todos los males, incluyendo lo que está pasando en Oriente Próximo, es Estados Unidos. China no hace, se hace la autocrítica de que esos movimientos de los demás son una reacción no solo al aumento de su poder, a su agresividad, a su expansionismo territorial y a muchos de sus movimientos. Por tanto, el Indo-Pacífico, este espacio que hace 40 años no existía y hoy parece convertirse en el centro de la geopolítica global, va a atravesar un periodo de transición estratégica, inseparable, por cierto, del que vive el sistema global, que durará mientras no haya un equilibrio de poder y unas bases de legitimidad aceptadas por todos los países de la región que permitan dar forma a un orden estable. Y hasta entonces, pues mientras se intensifique la rivalidad geopolítica, lo que aumentará también, desgraciadamente, es el riesgo de crisis, o quizá incluso de conflicto. Y creo que con esto he cumplido mis 40 minutos, aunque de manera un tanto acelerada. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a los dos ponentes por sus magníficas intervenciones. Por lo menos para mí ha sido enormemente informativo y motivador todo lo que he escuchado. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, especialmente gracias a las personas que nos han seguido por YouTube y que pueden seguir la sesión.